las Ardenas, en medio de Bélgica, para ir a las 24 horas de Spa. Pero eso será el tercer vídeo que os enseñemos del especial del GTR, que empezamos el otro día. Así que lo primero que os vamos a contar es cómo nos ha ido en el viaje, porque nos hemos venido con este aparato desde España hasta Bélgica, cruzando nada menos que Francia, cruzando París y volviéndonos un poco locos con el tráfico. Y os vamos a contar si se puede realmente viajar con un coche de estos a través de toda Francia y también un poco de la historia de este coche en las carreras. ¡Vamos! Pues como os he dicho, estamos en medio de Francia. Nos vamos a concentrar hoy, en esta segunda parte del especial del GTR, en contaros de dónde salen las letras GT y la letra R. Y vamos a empezar por las GT. Y GT viene de Gran Turismo, una cosa bastante obvia, ¿no? Toda esta historia de Gran Turismo viene de cuando los británicos, que tenían mucho dinero allí por finales del siglo XIX, se iban a Italia a cultivarse, a visitar ciudades bonitas, a pegarse la vida a padre a costa del dinero de sus padres, nunca mejor dicho. Y al final ese término se fue transformando y acabó convirtiéndose en un término utilizado en los coches de Gran Turismo, los que empleaban las familias pudientes para viajar por toda Europa, cruzando el continente, yéndose de vacaciones o lo que fuera. Y es un poco de donde nace este término, que luego ha sido transgredido, violado y utilizado en compactos, utilitarios y coches de todo tipo. Pero en este GTR sí que captamos un poco la esencia esa de Grand Tourer. La idea de Nissan con el GTR ya desde un buen principio era la de crear un coche que permitiera viajar muy rápido, pero también con cierta comodidad. Un poco a lo Porsche 911 o Aston Martin Vantage. Y buena prueba de ello es que nos estamos metiendo 1.680 kilómetros, más o menos kilómetro arriba, kilómetro abajo, del tirón para ir a Spa-Francorchamps desde Madrid. Y ha sido una sorpresa positiva porque esta versión de 2017 del GTR ha conseguido pulir los detalles que necesitaba pulir el R35 para convertirse en un coche de GT. Así que ahora tiene un interior mejor acabado, con cueros más agradables, más bonitos de ver, aunque yo no hubiera cogido el cuero este marrón-naranja con una carrocería gris, cosas de cuestión personal. Los asientos son más cómodos, el escape no hace demasiado ruido y dentro de lo que cabe para un coche de 570 caballos que tiene esta bestia, nos permite tomarnos pues un viaje de 16 horas o de 15 horas como es este, con relativa calma. Y mientras los kilómetros siguen pasando con nuestros 570 caballos, que no nos sirven de mucho porque en Francia no se puede ir a más de 130, guiño guiño, porque si no vamos a la cárcel y nos quitan el coche, ¿qué le vamos a hacer? Descubriremos al final del viaje si el coche es tan GT como lo pintan, pero me voy a concentrar ahora en la letra R, y R no podía ser otra cosa que de Racing, ¿no? qué maravilloso, qué anglicismo, qué tono de boca más maravilloso me sale. El GTR no sería mítico si no fuera por sus éxitos en las carreras. En el vídeo anterior de esta trilogía os contamos la historia de las variantes civiles, pero hoy vamos a profundizar un poco más en sus logros deportivos, que son los que realmente han convertido a este coche en un auténtico mito. Sin duda, su mayor esplendor tuvo lugar con el R32, pero antes de él tenemos que hablar de los cimientos de las carreras de Prince y de Nissan. La historia del Skyline GTR en las carreras arranca de la mano de Prince, en paralelo con los modelos de calle que tenía la marca en ese entonces. El primer proyecto deportivo surgía de poner a competir el Skyline S54 2000 en 1964 en el segundo Gran Premio de Japón. La compañía había visto asombrada cómo dominaban allí los fabricantes extranjeros en la primera edición y quería reclamar algo de orgullo patrio. El S54, del que ya te hemos hablado el otro día, lograba un papel digno, ocupando de la segunda a la sexta plaza final, pero la victoria se les escapaba en las manos del Porsche 904. Shinichiro Sakurai, el jefe de ingeniería de Prince, no quedaba nada conforme con ese segundo puesto y logró convencer a la corporación de fabricar un prototipo que fuera digno rival del Porsche 904, estrenando así el proyecto R380. El R380 era el primer prototipo de carreras fabricado en Japón, iniciándose el proyecto en 1965, pero, aunque era Japo, el chasis partía de un bastidor de Brabham BT8, diseñado nada menos que por Ron Taranak, y al principio era un Spider, pero Prince lo convertía en un coupé, con puertas tipo ala de gaviota y le montaba un motor de diseño propio con 6 cilindros. Partiendo del diseño del motor del Prince Gloria de serie, se creaba el GR8. Este motor era un motor de carrera corta con bloque de fundición y culata en aleación de aluminio. La culata tenía 4 válvulas por cilindro alimentadas por 3 carburadores Weber de doble cuerpo.
Desplazando 2 litros de cilindrada, el R380 desarrollaba 200 caballos, que emparejados con sus 660 kilos y una aerodinámica favorable le permitían alcanzar los 270 km por hora. El coche estaba terminado para el Gran Premio de Japón de 1965, pero este se cancelaba y su estreno de fuego se dejaba para el año siguiente, para el Gran Premio de Japón de 1966. Allí Prince se encontraba con el Porsche 906 como rival y no con el 904 que se habían imaginado, pero aún así el coche germano abandonaba por problemas técnicos y el R380 se convertía en el primer prototipo japonés en vencer la prueba. En ese mismo 1966 Nissan adquiría Prince y la convertía en su marca de lujo, mientras la firma seguía compitiendo y evolucionando su R380, pero la victoria del Gran Premio de Japón de 1967 se quedaba en manos de Porsche. Ya en 1968 se dio un paso más adelante con el nuevo 381, que incorporaba un chasis de diseño propio, pero sobre todo y lo más importante, un alerón activo que cambiaba su ángulo de ataque para tener más velocidad en las rectas, algo así como el DRS que tienen los Fórmula 1 de hoy en día. Pero el proyecto ya cambiaba el propulsor GR8 por un V12 y deja de interesarnos para seguir con la historia del Skyline. Al año siguiente, en 1969, el motor GR8 se transformaba en una versión civil bajo el código S20. Y pasaba a ocupar el vano motor del recién estrenado Nissan Skyline GTR, estrenándose en competición en el JAF Grand Prix con una victoria aplastante. De esta carrera hasta 49 eventos después, el GTR no conoció otra cosa que no fuera ganar, pero la racha se iba a terminar en diciembre de 1971, en una cita donde le esperaba su victoria número 50 y aparecía un rival incómodo e inesperado, el innovador Mazda RX-3, que con su motor rotativo Wankel le vencía por primera vez. Los aficionados japoneses se frotaban las manos imaginándose las batallas que venían por delante en los siguientes años entre Mazda y Nissan, pero la crisis del petróleo acababa con el programa deportivo del GTR. Las carreras para la bestia nipona se acababan por unos cuantos años, aunque el nombre de Skyline seguía manteniendo cierto activo en los circuitos. En los años 80, los Nissan Skyline R30 y R31 seguían corriendo, el primero con una carrocería silueta, logrando 2 victorias en 1982 y 5 en 1983 en el Campeonato Japonés de Super Siluetas, mientras el R31 se homologaría como coche del Grupo A, compitiendo en carreras internacionales como las 24 horas de Spa de 1988. Pero en el seno de Nissan sabían que la normativa de Grupo A les daba la oportunidad de reinventarse y recuperar el mítico nombre de GTR. Y tras muchos años con el nombre GTR olvidado, en 1989 Nissan decidiría ponerse manos a la obra y desarrollar un nuevo coche de Grupo A para someter a toda la competencia en el campeonato Nippon de Turismos, que se disputaba con esa categoría. Así que mezclaba en una coctelera todos los ingredientes que ya os contamos en el vídeo de hace unos días, cuando estuvimos enseñándoos un R32 de calle, y creaba, pues, obviamente el GTR R32, que es del coche que os voy a hablar ahora. Un coche que entre 1990 y 1993 ganó las 29 carreras del Campeonato Japonés de Turismos, todas seguidas, hasta provocar que el organizador decidiera cambiar las reglas para que Nissan dejara de ganar. Las victorias del GTR R32 además no se quedaban solo en territorio nipón. En 1990 el GTR R32 ganaba la categoría de Grupo N en las 24 horas de Spa y en 1991 ya ganaba la categoría absoluta, corriendo como Grupo A. La competencia, los BMW M3E30, los Sierra Cosworth, el Mercedes 190, no podían con la tracción integral y el arsenal tecnológico del que ya se conocía como entonces como Godzilla. En Australia el GTR destrozaba la competencia con sendas victorias en 1991 y en 1992 en Bathurst, causando que el organizador cambiara el reglamento saliéndose de la igualdad del Grupo A para evitar que Nissan siguiera cosechando victorias y fastidiando a los fabricantes locales. También ganaba la categoría de Grupo N de las 24 horas de Nürburgring en 1991. En Macao, en el mítico Gran Premio Urbano, pasaba algo similar y es que el GTR dominaba en 1990 con mano de hierro, haciendo que en 1991 el GTR tuviera que correr con un lastre especial para evitar la victoria. Incluso en España veíamos el dominio del GTR, que se imponía en el Campeonato Español de Turismos de 1993, siendo un auténtico extraterrestre en un mercado en el que Nissan todavía sonaba coche japonés baratote, sencillote. Y después del R32 llegó el R33, pero las cosas a nivel deportivo eran muy distintas porque ya nadie corría con el Grupo A. El Campeonato Nippon de GT500 se montaba en 1995. Para evitar otra situación como la que habían tenido con el R32, los fabricantes podían montar ahora auténticos prototipos de carreras para competir, evitando así que las ventajas del GTR como coche de calle, como la tracción integral, no pudieran tener su lugar en los circuitos.
Aún así, el nuevo GTR R33 se proclamaba campeón a la primera, ese mismo 1995. En el 96 y en el 97 los rivales evolucionaban un montón y le derrotaban, y al final Nissan decidía en 1998 echar el resto, hacer un coche de carreras auténtico con un motor 2,8 litros, más retrasado y más bajo, y volvía a conseguir la victoria en el campeonato. Volviendo un poquito atrás, en 1995, aprovechando la llegada del R33, Nissan decidió competir con él en Le Mans. Habían ganado ya la categoría GTS con el 300 ZX Z32 el año anterior, y con las nuevas normas de GT1 que permitían modificar más los coches de calle, los japoneses vieron una buena oportunidad de hacer un buen papel. Nissan contaba con dos coches para el evento, uno con motor y caja de serie y el otro con un motor 2,8 litros y caja de carreras. La versión más racing rompía la caja de cambios antes de acabar la carrera de 24 horas, pero la versión más de calle acababa logrando un décimo puesto absoluto. Para 1996 Nissan lo volvía a intentar con dos R33 directamente extraídos del campeonato Super GT Nippon. Con estos auténticos coches de carreras Nissan esperaba más, pero la evolución de los coches de GT1 europeos al final le aplastaba y hacía que un R33 no acabara y el otro acabara en decimoquinta posición. El R34 tomó el relevo de las carreras del R33 en 1999, justo cuando llegaba al mercado, pero se limitaba mucho más en sus participaciones, conformándose con competir solo en el Super GT Nippon, donde como prototipo se llevaba los títulos del 99, 2001 y 2003. En 2008, Nissan cambió su arma deportiva en el Super GT por el nuevo GTR R35. El coche de competición tenía, y todavía tiene, muy poco que ver con el coche de calle. Cuenta con un monocasco de fibra de carbono y empezó equipando un motor V8, el mítico VK45DE. Se estrenó como todo buen GTR dominando a lo bestia. Godzilla había vuelto y lograba un doblete en su primera carrera. Los organizadores le clavaban 50 kilogramos de lastre, pero lograba un segundo doblete. Así que le pasaban el lastre a 100 kilos y aún así el GTR seguía ganando, logrando el campeonato a la primera con 8 victorias sobre 9 posibles. En 2010 el coche cambiaba el propulsor por un V8 de 3,4 litros, reduciendo el peso y mejorando el centrado de masas. Lograba así los campeonatos de 2011 y 2012 antes de que por reglamento tuviera que cambiar su propulsor a un 4 cilindros turbo de inyección directa de gasolina. Ese cambio de motor sucedía en 2014, año en el que ganaba también el campeonato, siguiendo al año siguiente en 2015 con otra victoria. A diferencia del R33, el GTR R35 ha tenido también otro tipo de variantes de carreras. La primera que colonizó Europa fue la versión FIA GT1. Contaba con un V8 de 600 caballos emparentado con el motor del Super GT, y se estrenaba en 2009. El coche se proclamaba campeón de la especialidad en 2011 con el equipo JRM. En todo caso, la versión de carreras más parecida a la de calle es la variante GT3. El GTR GT3 nació en 2012 con la idea de competir en la categoría de GTs que más de moda se estaba poniendo en ese momento. Conserva el V6 biturbo de calle, pero restringido a 500 caballos, y cuenta con tracción exclusivamente en las ruedas traseras. El GTR GT3 lograba victorias desde su primera temporada, pero años después lograba sus triunfos más épicos, como los 1000 km de Batours en 2015 o los campeonatos Black Paint Pro-Am en 2013 y el Pro de 2015. No podemos hablar de GTR en España si no hablamos de Lucas Ordóñez. Al final es nuestro piloto español, que además es uno de los más conocidos a nivel de competiciones de GT en todo el mundo, no solo en España, y es el único que tenemos montado en un GTR GT3. Así que se haga la aparición de Lucas Ordóñez. Lucas, ven aquí, por favor. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, Guille? Y como Lucas nos ha aguantado mucho y nos va a aguantar mucho más en las 24 horas de Spa, pues le vamos a hacer un regalito. Así que haga la aparición la camiseta. Bueno, ¡qué maravilla! Sorpresa. ¡Qué sorpresa! Parece que no te la he enseñado antes. Oye, hemos muchas hecho gracias. ¿Eh? No, enséñala, luego la enseñamos a la cámara para que se vea lo que le hemos regalado. No es una camiseta porno ni nada. La verdad es que da gusto, ¿eh? Da gusto trabajar así. Vamos, fijaros qué maravilla. Con Z como el de Lucas. Sí, sí. Y ahora le vamos a hacer una entrevista así un poco complicada a Lucas dentro del coche. Te voy a preguntar todo. Venga. Así que venga, dame un paseo y no me marees, no me asustes. Vamos a disfrutar un poco. ¿Te cansas de que la gente te pregunte todo el rato sobre la GT Academy, de que todas las entrevistas vayan de la PlayStation? Bueno, hombre, son
ya muchos años, son 8 años desde que gané y son muchas entrevistas y preguntas y tal, pero hombre, siempre voy a estar encantado y orgulloso de contarlo, ¿no? Es una historia, yo creo que chula, bonita y de la que tengo que estar orgulloso. Si no hubiera sido por Gran Turismo, no estarías con un tipo tan sexy como yo aquí sentado conduciendo un Zeta. ¿Dónde estaría Lucas? No lo sé. Hombre, yo antes de ganar GT Academy, pues ya sabéis, mi hermano, mi padre competían y tal. Siempre nos gustaban los coches, siempre quería hacer algo relacionado a ello. Pero bueno, yo estudié empresariales y la verdad es que... No sé qué habría pasado con mi vida, pero bueno, seguramente estar en una oficina y trabajar en una empresa o haberme montado mi propia empresilla, que siempre desde pequeño he intentado cumplir con ese sueño, ¿no? Tener mi propio negocio. Te para la gente por la calle, te van parando por las gasolineras, te van diciendo ¡coño, es Lucas Ordóñez! Las mujeres te tiran las llaves de casa, ¿no? Nada, bueno, pues hay mucho aficionado al motor y lo noto sobre todo en Japón, cuando estaba allí pues se notaba mucho la afición, cuando se contaba mi historia pues llamaba la atención y la gente me preguntaba, y aquí en España pues también, ¿no? Sobre todo cuando un medio de comunicación me saca en televisión o en un periódico conocido, pues se nota que esas semanas pues la gente te pregunta y hasta te para por la calle, pero vamos, que tampoco es una locura, ¿eh? Que tampoco tengo que estar aquí preocupado por la fama, vamos. Nada, da gusto, la verdad. ¿Tu mujer, tu familia, cómo se lo han tomado todo este cambio que has ido teniendo con el paso de los años? Ah, muy bien, bueno, por partes, ¿no? A mi madre, pues no, nunca le gustó que corriésemos, le da mucho miedo, le da mucho respeto. Pues tenía el problema por tres, porque pues si sí. Tu padre sí, corría, sí, tu hermano corría. Entre mi padre hace muchos años, ahora mi hermano a finales de los 90 y ahora yo aquí, pues imagínate, toda la vida sufriendo. Pero bueno, ya tienes ella su técnica de cómo llevar cada carrera y cómo no enterarse hasta que no enterarse de que hay carreras hasta que es el domingo por la tarde. Mi padre, pues imagínate, ¿no? Feliz de que haya cumplido mi sueño. Siempre nos han gustado los coches y sobre todo Le Mans, ¿no? Que compitiese en Le Mans para él fue demasiado. Vamos, he visto carreras de Le Mans muchísimas con él. De pequeño, tiene toda la colección de libros de Le Mans. Mi padre es una enciclopedia al motor, la verdad, y la verdad es que para él es un orgullo, ¿no? También. Y a mi hermano, evidentemente, que ha sufrido en este deporte mucho, lo ganó campeonatos, también sufrió mucho, con lo cruel que es este mundo del motor y cualquier deporte profesional en general, y la verdad es que verme ahí siempre le ha encantado y ha disfrutado viéndome corriendo por todo el mundo, ¿no? Ahora llevamos un Zeta y está claro que te gustan los Nissan ahora porque te has comprado un Zeta, pero sí. Antes de que entras en todo el tema de Gran Turismo, antes de que te omitieran por obligación en un Nissan, más allá de todo eso, ¿qué opinabas de la marca o te ha cambiado la perspectiva? Bueno, hombre, evidentemente Nissan lo conocía mucho porque me gustaba jugar al Gran Turismo y claro, como no hay más coches que sí, Nissan, sí. Porque la mitad de la parrilla, gracias Kazunori. En el Gran Turismo, pues Nissan, pues los Nissan de Super GT siempre estaban ahí, el circuito de Suzuka, siempre jugaba con ellos y me encantaba, ¿no? El GTR, evidentemente, como todo aficionado al motor. Pero bueno, evidentemente en cuanto ya empiezas a trabajar con la marca, empiezas a ver la marca cómo trabaja desde dentro, pues la verdad es que hay mucha gente que hace años consideraba, la gente relacionaba, y esto es dicho por la marca, ¿no? La percepción de Nissan era el Micra, ¿no? Y a lo largo de esta década o estas dos últimas décadas, la percepción ha cambiado brutalmente y gracias a que estamos compitiendo a alto nivel, pues Nissan ha crecido muchísimo en cuanto a imagen de marca y calidad sobre todo. Es un poco lo que siempre en Japón se ha visto que Nissan era una marca deportiva, ahora en Europa parece que estamos aprendiendo, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? A ver, Nissan en Japón es una locura, ¿no? O sea, es fanatismo. Yo cuando corrí allí, tenía a
no sé si miles, pero cientos de fans con camisetas, con banderas, con vamos, lo mismo pancartas, que en España cuando vas a un circuito. Pura pasión por la marca, y con otras marcas también, pero con Nissan la verdad es que el Nismo Festival en sí reúne a más de 50.000 personas en un circuito para ver solo Nissans pasar por la pista, para que todo el público pueda ver los coches de cerca en los boxes. Tenemos que ir ahí, ¿no? Hay que ir porque es un evento que... No lo apuntamos para ir. Te ponen los pelos de punta, Guille, cuando estás allí ves todas esas máquinas y sobre todo la grada llena, o sea, que es que... no llenamos un circuito en España y allí se llena con un evento de una marca, ¿no? O sea que se da gusto. ¿Por qué un 240Z? ¿Por qué te has comprado esto y no un GTR último modelo con 8 millones de caballos? Pues fíjate, nada, siempre, desde que empecé a competir con Nissan, pues claro, ya vas conociendo todos los modelos y me enamoré del Z. O sea, sinceramente, la línea, no sé, me encantaba y siempre estuve buscando, me parecían muy caros, estaban siempre muy lejos de casa, en España no hay, en Europa hay pocos y sinceramente mi padre vio un anuncio, me lo mandó por email y dije bueno, pues vamos a intentarlo, llamé al dueño, al anterior dueño evidentemente y me dijo que ya lo había vendido, que se lo había quedado un portugués. Yo, vaya pena, tal, no sé qué, no me lo puedo creer porque lo vi en las fotos, tiene una pinta brutal. Y a las dos semanas me llama el dueño, oye Lucas, si es interesado porque el portugués que se lo iba a quedar tiene un problema de tasas o de impuestos en Portugal con el año del coche y tal. Total, que fui disparado a Ibiza a verlo con mi padre, nos encantó y ala. Aquí lo tenemos, ¿no? La verdad es que había soñado siempre con tener un clásico, me encantan los clásicos y pues tener un coche de la marca, pues la verdad es que un sueño cumplido, ¿no? Te cambio de tema ya. Nos olvidamos de coches clásicos, de andar por la calle de tu pasado, sí. y te voy a preguntar, ¿te has convertido en una especie de piloto solo para carreras de resistencia con el paso de los años? Hombre, desde que he empezado siempre he competido en resistencia. En Japón hice Fórmula 3, en la que la agresividad, el ataque en una vuelta en qualifying, pues me mejoré mucho. Pero sinceramente mi experiencia es carreras de larga distancia. No tengo otro interés por ahora. Si te tuvieras que quedar con una especialidad concreta de todas las que has corrido ya unas cuantas, ¿con cuál te quedas? Uf, hombre, Le Mans, competir en Le Mans, en prototipos, es algo que había soñado. Competir en Le Mans es lo máximo a nivel de resistencia, pero también haber competido en Nürburgring las 24 horas con un GTR, pues estar luchando ahí por la victoria es increíble, ¿no? Los pelos de punta, el riesgo que tiene ese circuito, la adrenalina. Ir volando por ese circuito es también bestial, ¿no? Pero todo lo que he hecho con estos últimos años me ha encantado, ¿no? Super GT 500 en Japón, ese coche, la aerodinámica que tiene, el paso por curva es bestial, el nivel de pilotaje allí, el desarrollo del neumático, haces muchísimos tests, es que me encanta, todo lo que sea un coche que sea rápido me ha gustado, ¿no? Dicen que conducir un Super GT, un GT 500, decía el otro día Jason Button, que era como conducir un Fórmula 1 por paso por curva. Sí, no, es que es en muchas zonas somos tan rápidos como los Fórmula Nippon, ahora los Super Fórmula, y el coche es un... Tú lo ves carrozado, parece un coche de calle de lejos, pero te acercas y es un auténtico prototipo, es una verdadera bestia con sí. ¿Es el bicho más rápido que has llevado? Sí, porque el LMP1 era más rápido en recta, pero en curva el GT500 es una animalada. Me lo has puesto a huevo, LMP1, ¿es la espinita que se te ha quedado clavada? Sí, desde luego, ¿no? Fue un proyecto muy, muy chulo, muy innovador, en el que pusimos mucha pasión los pilotos, pero bueno, ya sabéis cómo acabó. Fue un proyecto muy revolucionario.
se tomaron muchos riesgos y bueno, disfrutamos de lo vivido allí y ya está, ¿no? Volviendo sobre tu experiencia con los GTRs, ahora que estás ya metido con el GT3, poniéndolos en este año, ¿hay tanta diferencia entre un GTR de calle y un GTR de GT3 para la gente que no ha cogido un coche de GT3? Bueno, a ver, tienes las ayudas del ABS, el control de tracción, que eso hacen que el coche se acerque mucho a un coche de calle, pero luego tienes la aerodinámica, ¿no? Tienes más carga aerodinámica, tienes menos peso, tienes frenos más potentes, el neumático es esencial, ¿no? Un neumático slick en un circuito crea una diferencia bestial. Pero bueno, en recta el GTR de calle es más rápido que el GTR GT3 de carreras, ¿no? O sea, que te dé una idea lo increíble que es un coche de calle. Tiene más caballos, 570 por 550, sí, no lleva el alerón y al final eso se nota. Claro, en GT3 tenemos la restricción de brida y regulan el campeonato con este balance of performance que hace que el campeonato sea súper competitivo. ¿Cuál es la parte mejor de tu GTR de GT3 y cuál es la parte peor? ¿Qué es lo que tendríais que mejorar y dónde está el coche mejor que los demás? Sí, bueno, estos años lo que hemos sufrido ha sido la tracción, ¿no? La salida de curva lenta es lo que nos penaliza mucho y la virtud, la verdadera ventaja que tenemos es el motor, ¿no? La potencia, la potencia del GTR es bestial y ahí es donde tenemos esa ventaja que recuperamos y recuperamos lo que perdemos en salida de curva lenta. Vais a cambiar el GTR, va a haber un GTR nuevo para la temporada que viene, algo que sepas, algo que puedas contar. Sí. ¿Ninguna de las dos cosas? Bueno, lo que Nismo lo mantiene muy, muy confidencial, incluso con sus pilotos, ¿no? Como tenemos contratos anuales, al final se guardan todo para ellos, ¿no? Y bueno, lo que sé es que desde hace 2 años cada piloto ha mandado un report, ha mandado todo su feedback, toda su experiencia para con detalles de qué es lo que mejoraría, qué es lo que falta en el GT3 actual y bueno, lo que sé es que se va a mejorar el reparto de peso, necesitamos un motor más central, digamos, más echado hacia el piloto, más bajo, el centro de gravedad se tiene que mejorar y eso estoy seguro que está evolucionado ya, está hecho para el coche el año que viene. Pero bueno, a nivel de aerodinámica y ya números, detalles, también de frenos, en algunos circuitos hemos sufrido algo con la temperatura, con conservar el performance del freno y eso es también un detalle que no sé qué es lo que han hecho, qué es lo que han evolucionado, pero que necesitamos realmente mejorar también. Y nada más, detalles exactos no los tenemos ninguno, ¿no? Sí. ¿Dónde te ves el año que viene? Bueno, pues en principio me veo con el coche nuevo, con el GT3 de GTR Nismo de 2018, bajo alguna sorpresa de Japón o lo que sea, pero vamos, planteamiento es que sigamos en Blancpain, que podamos volver a Nürburgring las 24 horas, que es una espina clavada este año, ¿no? Después de unos años tan buenos con Michael Krum, con Kazuki Hoshino y con Alex Bancom de compañeros, pues habernos perdido este año ha sido duro, ¿no? Y bueno, si me preguntas qué es lo que me gustaría, pues también volver a Le Mans, ¿no? Evidentemente sabéis que Nissan ahora está fuera de Le Mans, pero bueno, quién sabe, ¿no? Quién sabe qué nos puede traer el futuro. Eso es lo que te iba a preguntar, que a más largo plazo, 2-3 años, yo te iba a preguntar directamente por el DTM, si al final acaba viniendo por aquí un Super GT500 a correr el DTM o algo así, ¿te gustaría? Obviamente. Hombre, claro, sí, el coche es una pasada, el campeonato, mezclar DTM y Super GT sería un cóctel bestial. Y nada, pues estar ahí sería, pues eso, si es que al final no sabes lo que vas, ningún piloto sabe dónde va a estar el año que viene y ser piloto de fábrica y tener la confianza en una marca como Nissan durante tantos años es con lo que me quedo, ¿no?
Si me dicen GT3, pues estaré encantado. Si me dicen Super GT, estaré encantado y feliz. Lo que sea y lo que venga con representando una marca como Nissan, voy a estar orgulloso, ¿no? Última pregunta. ¿Es difícil ser piloto profesional? ¿Es una vida dura o es todo el día, la fiesta, cojo coches, me gasto la gasolina del vecino, claro, da igual? Eso es lo que pasa, ¿no? Que mucha gente me llama vividor, a todos los pilotos nos llaman vividores. Qué suerte, el trabajo de... el mejor trabajo del mundo, que eso lo puedo afirmar porque es muy poca gente en el mundo puede hacer lo que le gusta y yo me dedico a lo que me gusta, me gano la vida así, pero también tiene muchos puntos duros, ¿no? Estar fuera de casa muchísimos días del año, cuando estaba en Japón vivía allí y estaba solo, ahí es verdaderos momentos duros, luego también la presión, ¿no? No es lo mismo ser un gentleman, pagarte tu hobby, que estar representando una marca y que te llegue el jefe y te diga, Lucas, hay que ganar como sea y tienes que hacer la pole como sea y no chocarte, ¿sabes? Que en un campeonato en el que estamos en un segundo 40 coches, pues te aseguro que no es nada fácil y la presión es alta, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene sus puntos débiles, pero para mí tiene muchos fuertes, ¿no? Pilotar es algo que siempre he soñado y que te genera una adrenalina que es adicción pura, ¿no? La verdad es que... Ya te tocará el tiempo de estar en la oficina sentado, si eso todo llega al final. Ya, tengo miedo a ello, pero bueno, sé que algún día llegará a su fin esto y ya veremos qué hacemos, ¿no? Pues nada, oye, mil gracias y ahora lo que nos vamos a dejar es ya ver lo que has hecho en las 24 horas de Spa, que como grabamos las cosas al revés, esto ya es después, pero no lo vamos a contar porque montamos así los vídeos. ¿Qué vamos a hacer? Nada, muchas gracias, Lucas, tío, de verdad. Nada, aquí a pasarlo bien con el Datsun. Venga, dale, que apago el vídeo y ya está. Pues esto es todo lo que te queríamos contar hoy. ¿Qué? ¿Cómo acabó nuestro viaje? ¿Es cómodo el GTR como buen GT para cruzar Europa de punta a punta? Te diré que sorprendentemente sí. Nos metimos 17 horas gracias al atasco parisino y te puedo asegurar que el coche ha mejorado mucho su confort respecto a la versión de 2007. Me atrevería a decir que está a la altura de un 911 Turbo en refinamiento en ese sentido. Solo gastamos 9 litros y medio de media de combustible en todo el viaje, lo que tampoco está tan mal, teniendo en cuenta los caballos que tiene el aparato. Pero sea como sea, me toca despedirme. En la tercera parte del vídeo os contaremos las 24 horas de Spa de este 2017 desde el box y desde el coche de Lucas Ordóñez, así que no os lo perdáis y entre tanto contadnos lo que queráis en los comentarios, yo respondo a todo, o por lo menos lo intento, y no os olvidéis de suscribiros al canal si no os queréis perder ningún otro vídeo. ¡Cuidaros!